La tamalera. María Trinidad Ramírez Poblano, mejor conocida como La Tamalera, era originaria de Tequixquiac, en el Estado de México. Vivía en la calle Prineos 15 bis, en la colonia Portales, junto al peluquero Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus tres hijos. Sus anhelos de tener una vida feliz y llena de amor desaparecieron pronto, pues eran muchos los abusos cometidos por su pareja. La lúgubre noche del sábado 17 de julio de 1971, harta y decidida a hacer justicia por su propia mano, se armó de valor para asesinar a su esposo. María Trinidad sostuvo una pistola y, sin fallar, acabó con la vida de Pablo, como venganza por todo el mal que le ocasionó a ella y a sus hijos. Pasados dos días, las autoridades localizaron en un lote baldío una bolsa con dos piernas y dos brazos. Los peritos identificaron el cuerpo por medio de sus huellas dactilares, pues Díaz tenía antecedentes penales. Sin duda alguna, las pistas apuntaban a su esposa, así que, apresurados, se dirigieron a la casa de Pirineos 15. La policía encontró un hacha, una cegueta y una sierra, todas ensangrentadas, sobre una silla. Pero la sorpresa fue mayor al descubrir la cabeza del esposo dentro de un bote con agua fría. No había duda sobre la identidad de la homicida. Tras un interrogatorio, María confesó lo que había sucedido con el resto del cuerpo de su difunto esposo. Al no saber cómo deshacerse del cadáver, lo más rápido y obvio era ocupar lo que mejor sabía hacer para esconder toda evidencia. Entonces, lo preparó en tamales que vendió durante toda la semana. Al día siguiente, se declaró culpable, dejando en claro que no recibió ayuda por parte de alguien. El 29 de julio de 1971, María Trinidad fue sentenciada a 40 años de prisión por homicidio y violación a la Ley General sobre inhumaciones y profanación de cadáveres. Primero fue recluida en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, para después llegar al penal de Santa Marta, Acatitla. Solo cumplió la mitad de su sentencia, pues se dice que por su buen comportamiento, por ser sumamente devota, se le favoreció a su liberación anticipada. Lo poco que se sabe sobre sus últimos años, tras obtener su libertad, regresó a su natal Tequixquiac. Actualmente, no se sabe algo acerca del paradero de esta mujer, y mucho menos si sigue repitiendo lo mismo que le hizo a su esposo.